Bien, pues vamos entonces a darles la oportunidad para que se presenten, para conocer un poco de lo que es su ministerio, su trayectoria, qué Dios les ha permitido hacer o realizar hasta el día de hoy. Y de ahí en adelante, ya una vez conociéndolos, si a usted le simpatiza, siente el llamado para alguno de estos ministerios, pues va a tener la oportunidad. Así que vaya teniendo ahí, poniendo atención en lo que van a estar comentando, para que por ahí organice su pregunta, y ahorita estará pasando más adelantito una persona para que haga su pregunta con toda libertad. Hermano. Dios les bendiga a todos. A mi nombre es Germaín Carr. Tenemos ya más de 15 años trabajando en el ministerio pastoral. A la edad de 6 años, 7 años, el Señor nos llamó al ministerio pastoral, pero fue toda una formación. Y también actualmente estamos trabajando en el ministerio como salmistas y colaborando con algunos cantantes cristianos, y damos la honra y la gloria a Dios por el llamado que Él nos ha dado, por el privilegio que nos da para ser de bendición, alcanzando almas, edificar a la iglesia y sobre todas las cosas, que Dios reciba toda la gloria. Amén, amén. Dios les bendiga. Mi nombre es Lorena Chávez y mi llamado fue a misiones. Mi ministerio es ser misionera. Ahorita trabajo como pastor, maestra de Instituto Bíblico, trabajo para Fundación Macías apoyando docentes, y trabajo también estamos ahorita empezando un proyecto que es estimulación temprana en bebés, niños antes de los 6 años. ¿Y qué otra cosa? Y también trabajo, soy pastor de la iglesia Centro de Avivamiento Juárez, y también estoy en el Templo Monte Calvario. Dios les bendiga. Una trayectoria de 28 años de ministerio. Pues Dios les bendiga. Mi nombre es, de nombre de pila, es Said Gómez. Como el personaje es Tuntún. Yo en las mañanas no hago nada y en las tardes descanso. Yo ando buscando ayudantes por si se quieren apuntar. Chicos, anímense a servir al Señor. Es lo mejor que pueden hacer. Yo les puedo decir que yo no quería ser lo que soy hoy por hoy, pero el Señor me llamó de una manera, muy amorosa fue esa llamada. Fue porque no había recurso en la iglesia, pues, para contratar un payaso, y yo ya me había aventado el paquete de organizar el Día del Niño, y yo ya había dicho en el flyer que iba a haber payaso, y pues aquí me tienen por andar diciendo que iba a haber payaso. Pero bueno, Said Gómez, voy a la iglesia Centro Familiar Casa de Dios con el pastor Carlos Cruz. Reciban un saludo, un abrazo de parte de mi pastor. El día que gusten acompañarnos, ahí estamos para servirles. Casado, perdón, ¿verdad? Si ya alguna se había ilusionado, pero ya casado. Lo dije muy de golpe, ¿verdad? Perdón, pero no, para servirles. No tengo tanto tiempo de trayectoria con el personaje, son 6 años. De cristiano son 10 años. Hace 10 años que tomé la decisión de bautizarme. Un 9 de noviembre, lo recuerdo bien, del año 2014, bajé a las aguas y estaba haciendo un frillazo, pero gloria a Dios, porque aquí andamos y pues para servirles. Bendiciones. Dios les bendiga. Soy la pastora Betty Stangelini, directora de la Casa de Oración del Paso y también de Juárez. La Casa de Oración del Paso tiene 15 años, la Casa de Oración en Juárez tiene 8 años, desde 2014. Bueno, casi 9, ¿verdad? 9 años. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues, ¿qué creen que hacemos? En una casa de oración. Oramos. Ese es nuestro llamado, ese es nuestro ministerio. Somos como Ana, aquella mujer en el templo, ¿se acuerdan? Que tomó al Señor cuando era un bebé y pudo verlo antes de morir. Esa mujer había estado toda su vida en el templo orando. No estoy diciendo que estamos buscando gente que venga a vivir ahí, ¿verdad?, estar día y noche, pero sí es un movimiento que Dios está levantando entre la juventud, especialmente de adoradores y de intercesores, porque tú eres la generación que va a ver venir al Señor en las nubes más pronto de lo que crees. Estamos los jóvenes y los viejos juntamente en la brecha por ustedes. Gracias. Pues bien, yo hace ya algunos años me hice una pregunta, que yo en qué podría servir dentro de la iglesia. Estamos hablando ya como por el año del 92,
Yo le dije al pastor, yo quiero hacer algo. ¿Qué quieres? Pues me gustaría estar con los varones. Adelante. No, dije, los varones no, con los jóvenes. Con los jóvenes. Híjole, como que se me hizo difícil. Con los niños. Y me dio la oportunidad. Y lloraban ellos y lloraba yo. Y dije, no, aquí como que no. Entonces dije, me falta el de las damas, pero me voy a ver un poco mal. Entonces no hallaba qué hacer, pero gloria a Dios por ese pastor que me dio la oportunidad de estar en esos departamentos. Y pude saber y conocer de qué se componía en aquel tiempo y en mi conocimiento, entender un poco de qué implicaba llevar al cabo un ministerio. Entonces, ya después tuve el llamado de parte de Dios para poder servirle. Vamos ya a cumplir 20 años en el pastorado, y ha sido un caminar de todo. Y si usted me preguntara si yo regresaría nuevamente aquel año del 2004 a la pregunta de que si quería tomar el pastorado, yo le diría con un rotundo sí, porque para mí ha sido la experiencia más hermosa, más bonita de estar, claro, en lo personal. ¿En usted cuál será? Bien, pues ya conocimos entonces cada uno de los ministerios un poquito, pero queremos conocer más, queremos saber más. Igual, yo ya comenté, esa fue la manera o la forma en lo personal cómo llegué a tomar ese ministerio. Antes de ello, pues anduve en otros, como le dije, salía de la ciudad como evangelista, andaba tocando, en fin, me tocó hacer muchas cosas, pero ya después de estos últimos 20 años ahí he estado sirviéndole a Dios en la iglesia. Así que, ¿quién tiene la primera pregunta que quiera hacerle a alguno de los ministerios, que diga, pues yo me identifico con alguno de ellos y me gustaría preguntarle qué? Ya tengo tantos años de cristiano, ahorita dijo Tuntún, son 10 años, y después de 10 años, vendrían siendo 4 años, ¿verdad?, de cristiano, y los últimos 6, ahora sí ya trabajando en un ministerio. Así, ya soy cristiano, ¿y qué más sigue? ¿Alguien que tenga una pregunta para alguno de ellos? Sin pena, y no, usted no se sienta mal o incómodo en hacerlo, porque a eso venimos. Sí, así sí, si tiene la libertad, hágalo de hacer una pregunta. Por ahí está a su lado alguien que va a estar con el micrófono para que usted le haga la pregunta. Aprovechelo, porque no siempre los tenemos, ¿eh? ¿Quién dijo yo? A ver, hermano. ¿Cómo nació el Ministerio de Oración? Bueno, es interesante, gracias por preguntar. Gracias. El movimiento de oración actual que ustedes ven en todo el mundo realmente no es algo que se me ocurrió a mí o a alguien aquí en Juárez, sino en 1999 empezó un set de oración en Kansas City, y empezó una casa de oración con unos pocos, y eran jóvenes, casi puros jóvenes, unos pocos adultos, y empezaron ellos a reunirse y a orar, y entendieron que estaba cerca de los tiempos, 1999, ¿verdad? Ahora está más cerca. Entonces, ellos se dieron a la tarea de empezar una vigilia de 24/7, es decir, 24 horas al día, 7 días a la semana, y empezaron músicos a llegar, y empezaron a hacer un modelo, si me permite, te voy a explicar poquito, ¿sí? La profecía de Amós 9:11, 9:11 es emergencia, ¿no? Para llamarle a la policía es 9:11. Bueno, pues Amós, no se les olvide, Amós 9:11 dice: yo voy a restaurar el tabernáculo de David que fue caído, y levantaré sus portillos. El tabernáculo de David, una vez que terminó David y se acabó el tabernáculo y luego erigieron el templo de Salomón, jamás volvió a haber un tabernáculo. El tabernáculo de David son las casas de oración que están saliendo en todo el mundo. Esta casa de oración que empezó en 1999 no ha parado ni un minuto, no sé si no lo imaginamos, ni siquiera un minuto de tocar alabanzas. La música no ha parado en 24 años, pero así en muchas otras casas de oración. ¿Saben cuántas casas de oración se estima que hay en el mundo? No iglesia con casa de oración,
no iglesia con un servicio, casa de oración destinada nomás a orar, 1,000,000 en el mundo. De ese millón, se estima que 10,000 son día y noche. Y nuestro deseo allá en 2007, que Dios me llamó, me devolvió de Missouri, ya me había ido yo muy suave, ya me había despedido de la ciudad. ¿Qué tan? Ya le corto. Algo breve, hermano. ¿Un ratito qué? Un ratito. Yo ya me había ido, me había despedido de la ciudad, iba a un trabajo increíble, estaba, bueno, todo un panorama, ya voy a vivir allá. Llegué allá menos de 3 meses, el Señor me invita a regresarme y establecer una casa de oración. Lo dejé todo. Gloria. Y lo dejé todo. Viví por fe. Sé lo que es vivir por fe. Y empezamos la casa de oración. Hermanos, todos estos ministerios que ven ustedes aquí, la base es la oración. Y estamos para servir. Nuestro hermano también como músico, ¿verdad? Como levita. También pueden hacerle preguntas para saber algo que a usted le interese. A lo mejor quiere también enlistarse en las filas de la alabanza, pues puede hacerlo. Alguien que tenga alguna pregunta, hermanos, con toda libertad, levante su mano para que se acerquen rápido y le pasen el micrófono. Allá atrás. Para el pastor Germán, mi pregunta es, ¿de qué manera fue la revelación de Dios a su vida de saber que iba a ser salmista? O sea, ¿de qué manera supo que Dios lo había llamado para ese ministerio? Desde que estaba yo en las clases de escuela dominical y nos compartían acerca de la música que encontrábamos en las páginas de los Salmos. Yo recuerdo cuando me enseñaron quién fue el primer músico, Jubal, en el libro de Génesis, y para mí eso era sorprendente, pero yo no tocaba ningún instrumento, yo no cantaba. Entonces, a temprana edad, lo que yo hacía, iba a uno de los cerros de esta ciudad, a la parte más alta, desde muy pequeño, y subía en lo más alto y yo doblaba mis rodillas y le pedía a Dios que pusiera en mí la habilidad para poder tocar un instrumento y poder cantar. Y creo a los meses ya estaba yo tocando y cantando, y en la iglesia se sorprendían porque decían, pues si tú no cantabas, si tú no tocabas. Pero cuando uno le entrega su corazón al Señor, uno pone todo en las manos del Señor, el Señor pone la habilidad, el talento, el llamado y los ministerios. Y fue como yo entendí que Dios me podía usar en esa área. Y ahora con el ministerio pastoral, como que la música se complementa, la palabra, la administración y la música hacen un complemento maravilloso. Es que fue de esa manera en la que yo entendí que eso provenía de parte de Dios y era una revelación. Gracias. ¿Sabe de que muchas veces, no sé si a usted le ocurrió, pero a mí sí, cuando invitaban a alguien a predicar a la iglesia, yo a veces me quedaba con muchas preguntas, pero pues no las podía hacer, así que aprovecho ahorita que las va a poder hacer, y pues aquí los tienen. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Vale? Dios les bendiga. Para la pastora Lorena, el por qué dejar las misiones y ser pastora en Ciudad Juárez de Planta. Sí, Dios les bendiga. No he dejado misiones. Yo nací para la obra misionera. Cuando tenía 14 años de edad, Dios me llamó al Ministerio de Misiones. Misiones es alcanzar grupos indígenas donde quiera que se encuentren. Específicamente, mi trabajo fue primero en aquellos años cuando tenía 15 años. Entré a la Sierra Tarahumara cuando el misionero Cruz Velázquez entró por primera vez a las Barrancas del Cobre, a algo muy, muy profundo en las Barrancas del Cobre, a alcanzar una comunidad indígena. Entonces fuimos en un viaje misionero de respaldo. Después estuve en la selva Lacandona con los lacandones en Chiapas. Y después estuve, mi último trabajo misionero fue con los Pimas, no alcanzados, en el estado de Chihuahua, en la sierra. Logramos levantar una iglesia y logramos alcanzar algunas comunidades Pimas.
Entonces, no he dejado las misiones. Dios, en ese tiempo terminé mi trabajo misionero con los Pimas. Me devuelvo a Ciudad Juárez. Tengo una invitación para alcanzar o para trabajar con mujeres musulmanas en una parte de España que es aquí en esta región de España vienen africanos y viene gente musulmana, refugiados. España les da refugio y la idea era en el 2022-23 más o menos, no recuerdo, no, 2003, era entrar a España con un proyecto para alcanzar gente musulmana. Yo iba a trabajar con mujeres y cometí una mala decisión. Y quiero hablarle a ti, joven, que me estás escuchando. Tenía 22 años cuando acepto el reto de entrar al mundo musulmán, alcanzar mujeres musulmanas, y es algo que todavía me llega. Gloria a Dios. El mundo musulmán, creo que de alguna manera Dios me va a llevar. Se acercó el presidente de jóvenes. Se acercó ese tiempo el presidente de jóvenes de mi iglesia y me pidió que fuéramos novios. Fui novia de este muchacho para cuando ya empecé mi trabajo de la vacunación para entrar a España con gente africana y musulmana, porque es un trabajo, es una preparación física que hay que poner unas vacunas especiales y todo esto. Este muchacho me dice que si nos casamos, yo le dije que sí, pero volviendo de España, porque yo tenía que entrar a España 6 meses y regresarme, porque si no nos monitorean, ¿no? Y es ilegal hablar de Cristo dentro de la ventana 1040 con gente musulmana. Entonces me iban a meter y luego me iban a sacar. Y cuando hablé con este muchacho y le dije, me voy y desde allá yo organizo la boda, no te preocupes, aquí tengo muchas amigas que me van a ayudar a organizar la boda, salgo de España, nos casamos, entramos los dos a España. Este muchacho era un hombre de negocios, me dijo no, dijo no siento nada por el ministerio, Dios no me ha llamado, o nos casamos, me dijo, o nos separamos. Y me casé. Dejé el proyecto España, me casé, tuve mis hijos, tuve cuates, ahorita tienen 20 años, tengo una niña de 9 años, soy viuda, y ahora estoy sirviendo a Dios en el pastorado, en medio de, en ese tiempo, mis padres ministros, mi papá, comandante mayor de exploradores del rey, me invita a ser parte de ser explorador, una de las mujeres comandantes de exploradores del rey en senda avanzada, y después empiezo a trabajar en el pastorado porque la que tiene pasión por el ministerio lo tiene, y me fui a ahorita estoy pastoreando, pero también estoy preparando a mis hijos porque es un legado que les voy a dejar. Les digo, échenle ganas, hijos, porque yo me voy a los musulmanes. En aquel entonces Dios estaba llorando en el Instituto Bíblico Antioquía una noche de que Dios trataba conmigo, bueno, era más bien una madrugada ya, y Dios me dijo, te vas a ir a Afganistán, cuando yo todavía ni me invitaban al mundo musulmán, y yo oí la voz de Dios así que me dijo, te vas a ir al mundo musulmán, y yo sé, desde ese tiempo hasta que se cumple la invitación a España, yo estoy orando por el mundo musulmán. De repente llega un misionero de España, llega al Instituto Bíblico, yo estoy en mi recámara y dijo, vengo buscando, él no sabía mi nombre, dijo, vengo buscando a una mujer chaparrita, pelirroja, y pues no habemos muchos pelirrojos, y vengo buscando una mujer pelirroja, chaparrita, muy jovencita, el Señor me la mostró así, pues todos dijeron, pues Lorenita, háblele a Lorenita, y bajo yo. Y dijo, no te conozco, pero Dios sí. Dijo, Dios te quiere en el mundo musulmán. Unos meses atrás Dios me había dicho, te vas a Afganistán. Entonces, tomé la mala decisión, me casé, pero tengo vida. Yo digo, mis hijos, uno es pastor, otro es evangelista, y yo creo que yo pronto me voy al mundo musulmán, amén. Así que no he dejado misiones, está en mi corazón,
Pero tú, joven, que me estás escuchando y que sientes un fuego de Dios por servir, puedes equivocarte una y otra vez, pero Dios no se equivoca. Dios te tiene para un plan específico y puedes huir de ese plan y puedes desviarte de ese plan. Pero tarde que temprano hacemos lo que Jonás, nos vamos a predicar donde Dios nos mandó. Dios les bendiga. Bien, pues seguimos adelante. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? Y vaya ya organizando su pregunta allá atrás, para ahorita enseguida que le demos respuesta. Dios los bendiga para la hermana que tiene la casa de oración. Estos dos últimos años me he apasionado un poquito más por la oración en la vida práctica personal. Siempre he dicho que la iglesia moderna difiere mucho de la iglesia primitiva. Hoy tenemos institutos, pero la escritura menciona escuela de profetas, que ambas son necesarias y que hay una grande diferencia. Mi pregunta para la hermana: la oración es similar a la intercesión. Quiero, sin lugar a dudas, que la intercesión va más allá de la simple oración. Mi pregunta sería, aprovechando su conocimiento y práctica, ¿qué diferencia hay entre la oración o una persona que ora a una que intercede? ¿Cuál sería la pregunta en sí? ¿Cuáles serían las características de un intercesor? Para decirlo en una manera corta, orar es hablar con Dios. Y todos lo podemos hacer, todos lo debemos hacer. Quiero aprovechar nomás para decir, jóvenes que estás oyendo, la vida ahorita es muy rápida. Su vida de ustedes y la de los viejos que estamos acá, bueno, no todos están tan viejos, ¿verdad? Pero ya somos adultos, no vimos los retos que ustedes tienen. No teníamos los celulares, no había tanta cosa, tanta tecnología. Pero ustedes tienen un deber de hablar con su papá. Si tienes padre en la tierra o no lo tienes, tienes un padre en el cielo. Orar es hablarle a papá. Es decirle, y podemos decirle, y mismo Jesús nos enseñó la oración máxima, ¿verdad? El Padre Nuestro. Pero también es pedir, cuando tú pides al Padre en el nombre de Jesús. Yo he visto muchas personas que oran, todavía no llego a contestar su pregunta, pero quiero aprovechar. Cuando usted ore, no maldiga, te pedimos esto y esto, Señor, amén, amén. No, en el nombre de Jesús. Y Jesús lo dice en el Evangelio de Juan y lo dice en muchas partes: todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dará, y lo que me pidan a mí en mi nombre, yo se los daré en mi nombre, en el nombre de Jesús. Bueno, orar es hablar con Dios. Interceder es algo diferente. Si aquí de pronto dos jóvenes se pusieran a pelear y alguien se mete para hacer paz, por así decirlo, ese es un intercesor. Intercesores ponernos en la brecha. De hecho, el versículo guía de las casas de oración es este, Ezequiel 22:30. Ezequiel 22:30 dice el Señor: busqué un hombre. Fíjense, no andaba buscando un grupo grande, un hombre, uno. Busqué un hombre que se pusiera en la brecha, que levantara una pared para que yo no tuviera que destruir la tierra. Y dice el Señor, y no lo hallé. Las casas de oración no son grupos muy grandes, porque la casa de oración, cuando empezamos, yo digo, si hay 10,000 día y noche en el mundo, ¿por qué no 10,000 una? Que sea la de Ciudad Juárez. Podemos anunciar, hey, ya hay una 24/7, pero 24 horas al día, 7 días a la semana, toma, que todos nosotros tomemos una hora a la semana, no es mucho. Algunos la toman una hora al mes. Entonces, la intercesión es, fíjense, hasta Jerusalén tiene casa de oración 24/7, y la población cristiana en Jerusalén es así de chiquitita. O sea, hay musulmanes y hay judíos, y los cristianos son chiquititos, y hay casa de oración que tiene ya 20 años. Yo viví ahí, en Jerusalén, hablando de misiones, viví en Jerusalén y serví en la casa de oración de Jerusalén. Y es increíble cómo los hermanos se estiran, porque son pocos cristianos, se estiran. No, es que yo ya fui el domingo. No, o sea, van el lunes 2 horas y luego van el martes otras 2, y así se rotan, y día y noche no para la oración en Jerusalén.
Entonces, los animo, los invito a la casa de oración, no nomás orar, es adorar. Puede venirse un levita, estarse ahí 2 horas tocando nomás. Tú solo en el cuarto, no tiene que haber una multitud, porque Dios dice, busqué uno, para que yo no destruyera la tierra y no lo hallara aquí. Amén. Ahí ya, la parte de atrás. Dios le bendiga, mi pregunta es para Tuntún, ya que agarró el micrófono. Ya vimos cómo empezó tu ministerio, pero yo quiero saber cómo te diste cuenta que realmente ya era tu ministerio, porque fue algo así que dijiste que no había nadie por este lugar, pero cómo te diste cuenta que ese ministerio ya era de parte de Dios, y cómo le agarraste, cómo supiste que ya tenías el amor por el ministerio. Sí, amén. Y gracias por preguntar. Mira, cuando surgió esa cuestión de que pues tuve que hacerlo, a mí no me gustaba ser payaso, no me gustaba maquillarme, obviamente no me gustaba, de hecho no me gustaba ni la ropa colorida, me gustaba más blanco, negro, gris, colores así muy básicos, pero yo mismo me exigí, porque la primera vez que lo hice no me gustó para nada. Dije, hubiera hecho esto, hubiera dicho esto, me hubiera maquillado de cierta manera, me hubiera puesto esos tenis anaranjados que ahí están. Y la segunda vez que lo hice tampoco me gustó. Y entonces, para resumirlo, la práctica va haciendo al maestro. No nací como payaso, me fui haciendo payaso. No tuve un maestro como tal, pero Dios me fue dando esa empatía hacia los niños. Porque a ciencia cierta, y soy realista, tengo que hablarte con la verdad, yo no quería servir con los niños. No, de veras. Si a mí me hubieran dicho, aviéntate la clase del domingo con los niños, o si ahorita preguntan, ¿no va a venir el maestro el domingo? ¿Quién se avienta la clase? Se levantarán 2 o 3 manos, porque tienen la empatía para con los niños. Yo no la tenía, pero Dios me la fue dando. Y yo pensé, cuando antes de llamarme Tuntún, me llamaba el Rorro, porque así me decían las muchachas, así me llamaba el payaso. Después hicimos una tercia que era Chin Chan Pu, éramos 3 payasos, Chin Chan y Pu, y después me quedé solo y pues ya fue como salió Tuntún, que es mi apodo de niño. A mí me decían Tuntún cuando de niño y por eso de ahí viene el nombre. Pero cuando ya surge como ministerio como tal, yo no me la creía, te lo digo así como tal, porque yo decía, no, 5 son los ministerios y no dice payaso en ninguno de ellos. Pero un pastor me dijo, hey, eres evangelista. Y yo así de, ¿cómo que soy evangelista? Eres evangelista y debes de ser un buen evangelista. Y dije, ya va a querer que me ponga corbata, va, y que me ponga pantalón de vestir. Y me dijo, no, a través de tu personaje, que es una herramienta, vas a evangelizar y vas a poder compartirle el mensaje de salvación y vas a poder sacarle una sonrisa a una persona que no la tenga. Yo pensé que Tuntún era para los niños. Si tú me vieras en un evento de niños, pues yo traigo un traje y traigo más proyección infantil. Pero gracias al personaje, pero principalmente gracias a Dios, se nos han abierto puertas para estar dentro de preparatorias. Acabamos de estar en Ciudad Coctemo, Chihuahua, en un Cebetis, si no estoy mal, y se le pudo compartir el mensaje a todos los jóvenes de primero y segundo turno de una preparatoria. Y yo me quedé, wow, pues si Tuntún era para los niños. Y después Tuntún dando show en un centro de rehabilitación, donde había más de 100 internos que habían venido de las calles, de las drogas, del abandono. Y dije, wow, pero si Tuntún era para los niños. Entonces, el ministerio fue llegando un ministerio aquí, primeramente. Aquí fue donde se fue trabajando. Pero hasta la fecha, yo te lo digo con todo respeto para todos los que están acá, y se los dije ahorita ya en la oficina, yo no me la creo todavía, porque escucho a la hermana, escucho al hermano, escucho al pastor y ahorita los que faltan y digo, wow, yo me siento pequeñito al lado de ellos. Pero gracias por preguntar, espero que haya disipado la duda. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Levante su mano. Allá adelante. Dios bendiga, esta pregunta es para el salmista. ¿Cómo le hizo para abrir camino como salmista? ¿Alguien lo ayudó o usted solo fue tocando puertas? En realidad Dios es el que hace todas las cosas, no hay duda de eso. A veces uno tiene planes, uno trata de tocar puertas y en ocasiones uno quiere abrir puertas, pero uno
en la voluntad de Dios va aprendiendo a esperar los tiempos de Dios. Uno va aprendiendo a esperar que sea Dios quien ponga las personas correctas en todos los aspectos, sean músicos, sea un estudio de grabación, una productora. Y uno va aprendiendo a esperar los tiempos de Dios, porque a veces uno de joven se acelera y uno quiere, yo quiero ser Marcos Duillo, quiero ser Marcos Barrientos, Jesús Adrián Romero. Y uno tiene que entender que Dios nos ha dado nuestra identidad, y en ese proceso Dios nos va formando para entender que Él tiene tiempos. Y entonces yo aprendí esto en los tiempos de Dios, que Dios iba a poner las personas correctas, iba a poner los tiempos correctos. Yo de niño siempre soñaba con tener un estudio de grabación, y yo lo visualizaba siempre, y yo les platicaba a mis papás, yo quiero tener un estudio de grabación. Y mis papás como que apoyaban esa fe que había en mi corazón, y me decían, lo vas a tener, créele a Dios y Dios te lo va a dar. Y pasaron los años, y hasta hace pocos años, el Señor nos permitió armar un estudio digital. Fue donde grabamos el primer álbum que me tocó grabar y apoyar otros ministerios también. Y luego después Dios nos permitió construir otro estudio. Y hace apenas 2 semanas estuvimos en Ciudad de México. Sony Music nos abrió las puertas. Y uno entiende que es Dios, siempre es Dios. Y uno tiene que mantener una buena actitud delante de Dios, con humildad, con sencillez, porque es Dios el que hace todas las cosas, y Él pone una gracia muy especial en nuestras vidas. Así es que jóvenes, pongan en manos de Dios sus proyectos, sus sueños, sus anhelos, y Dios se encarga de llevarlos al cumplimiento. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? Aprovechelos, porque no todo el tiempo, todos los días los tenemos para poder hacerles esa pregunta que tenemos, y a veces nos da pena, pero es momento. A ver, pastor, Bueno, buenas tardes para el más novato, los que están ahí en el panel, para YouTube. ¿Cómo ha sabido sortear o lidiar a un mundo religioso, hablando en buen sentido, porque no tienen la apertura? Dicen, bueno, como un payaso sirviendo a Dios. Entonces, hay líneas conservadoras durísimas que de hecho no aceptan, aún en el pleno año 2024, cerrados. ¿Cómo has salido adelante con eso? Porque sé que te has encontrado con choquecitos por el pensamiento todavía que se tiene, sin darnos cuenta cómo Dios puede orar. Sí, amén. Me he topado con diferentes tipos de ministros, de pastores que llevan una línea, como lo menciona, muy conservadora, y se respeta obviamente lo que la agencia, conforme a que ellos quieren llevar dentro de su iglesia. Algunos sí me han dicho, ¿sabes qué? Te vamos a cancelar porque el pastor no está de acuerdo que vengas, que te presentes. Y le digo, ok, no pasa nada. Algunos me han dicho, ¿sabes qué? El show se va a dar allá afuera porque aquí adentro no se puede. Ok, adelante, no pasa nada. Yo creo que he aprendido a lidiar con esto respetándolo, y siempre me acerco con el líder de la casa, que en este caso pues es el pastor. Me presento, le digo, soy fulano de tal, vengo de tal iglesia. No somos quizá de la misma línea, le digo, porque yo digo ser cristiano pentecostés, dije, porque yo creo en el derramamiento del Espíritu Santo, dije, y no vengo a cambiarle la doctrina a su iglesia. Venimos a compartirles a los niños un momento de alegría, un momento de diversión, y a final de cuentas presentarles a Cristo, que es el mismo que adora usted, al mismo que adoro yo. Y le digo, mientras estemos en esa misma línea, pues creo que no hay ningún inconveniente. Algunos ya cambiaron su perspectiva, algunos que me habían cancelado en años anteriores, en estos años me han estado invitando, y gracias a Dios que ha abierto puertas y nos han permitido ahora volver. Yo creo que la perseverancia y el ver que el trabajo se sigue realizando, y el ver los resultados en otras campañas, en otros eventos, en otras iglesias, dicen, bueno, entonces creo que sí funciona, porque lo remarco, Tuntún no es un ministro, Tuntún no es un pastor, Tuntún es una herramienta, hablando del personaje, es una herramienta para que vengan los niños, y sabemos que detrás de los niños pues vendrá la familia completa. Así es. Hay una pregunta que yo quiero hacer. Sí, a ver, hermana Betty, ahorita mencionaba sobre lo que es la oración y la intercesión,
Pero dentro de esto, vemos que hay oraciones imprecatorias. ¿Cómo se manejan? ¿Cómo manejarlo? Las oraciones imprecatorias. ¿Las oraciones? Imprecatorias. No estoy segura qué me preguntan. Sí. Sí, cuando aquellas oraciones que pareciera ser que se hacen pidiéndole a Dios que destruya al enemigo, cuando a veces quisiera uno verlos acabados y es otro plan que Dios tiene. Gracias. Te los mando. Bueno, en la Biblia, obviamente, ¿verdad? David, en muchos salmos dice, destruye mis enemigos y todo eso. Ok, gracias por preguntar esto. La casa de oración, espero que muchos de aquí agarren una hora a la semana, no es mucho, hombre, venga y cántele al Señor. Estuvimos poniendo en Facebook así una persona solita en todo el cuarto, con su guitarrita, cantándole a Dios. Y luego pusimos, ¿vendrías a un cuarto a hablar con Dios tú y Él? Él y tú. Es diferente que, no, yo oro aquí en mi casa y se siente usted en la sala, y no es cierto, no está la hora. Pero si está en un lugar aparte donde dice, no, esto es nada más para orar. Se permea la unción, la presencia. Por eso hay casas donde su sala o su cuarto o el estudio, entras y sientes algo tan bonito, porque es donde siempre oras o donde siempre estudias la Biblia o donde el pastor hace sus sermones. Se queda, se permea. Bien, las casas de oración, tenemos esta, digamos, esta línea, y no es nomás la casa de oración de aquí de Juárez, ni la del Paso. La casa de oración tiene una cultura que es en todo el mundo. Igual fui a Jerusalén, igual que he estado en otras casas de oración de diferentes lugares. Las casas de oración vamos a orar, si se puede decir así, ojalá no me malinterpreten, oraciones positivas. Es decir, nunca vamos a orar en contra de alguien. Porque miren, yo he estado en reuniones de oración donde, pues que el pastor. Y entonces pasan, vamos a orar por el pastor. Señor, cambia el pastor. Señor, tú sabes lo que anda, Señor. Mira, Señor, manda. Y empezamos a maldecir al pastor. Que cuando en realidad ni sabes. Porque no sabemos. O a la hermana o al hermano. Entonces, en la casa de oración no. La casa de oración oramos con oraciones apostólicas. ¿Qué es una oración apostólica? Es un versículo de la Biblia. Si usted agarra el Nuevo Testamento y se pone a leerlo, va a encontrar cuando Pablo dice, Padre de Gloria, por ejemplo, Efesios 3:16, ese Padre, o Efesios 1:17, que son esos Efesios son muy, muy propios. Vamos a orar por el pastor, ok. Y no dejamos que nadie empiece a decir, porque tú seas el pastor, luego hacen los sermones muy largos. Ya la gente ni quiere ir. ¡Ay, Señor! ¿Sabe qué hacemos? Traemos, no lo avergonzamos, que no es como que haya toda una congregación. Hay unos pocos, 5 o 7. Pero le hablamos y le dijimos, no, mire, vamos a orar con esto, con las oraciones apostólicas. Entonces buscamos oraciones donde Pablo le habla a la iglesia y ora por la iglesia. Efesios 1:17, Señor, vamos a decir que vamos a orar por el pastor Omar. Le pedimos por el pastor Omar, Señor. Derrama sobre él espíritu de sabiduría y discernimiento. Abre los ojos de su entendimiento para que vea. Oh, Padre, revélale más de ti. Y empezamos a orar positivamente. Vamos a decir, bueno, no el hermano Barraza, pero vamos a decir que de veras el líder a quien se está robando la ofrenda. Y a lo mejor tú crees que se la está robando, por decir. No vamos a avergonzar ahí a nadie. Vamos a decir, yo quiero orar por el hermano Gutiérrez. Que nadie va a orar ahí por nadie, vamos a orar en general por la iglesia. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a pedir espíritu de sabiduría y revelación. ¿Por qué? Porque si el hombre se está robando la ofrenda, no sabe que le roba a Dios y no sabe que va a caer maldición. Entonces, revélale, ábrele los ojos de su entendimiento. O cuando, por ejemplo, nosotros oramos por la comunidad gay. Déjeme decirle, en la casa de oración se tienen sets específicos por cosas específicas. Por ejemplo, yo no sé si en tu día de la iglesia se oran por la comunidad gay. A lo mejor sí, a lo mejor no. O oran por la comunidad, no sé, por el aborto. A lo mejor sí, a lo mejor no. Oran por cosas así, por Morena, por no sé quién. O sea, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero ¿sabes una cosa? Oramos por cosas específicas. Hay un set exclusivamente por el fin de tráfico humano, por ejemplo. No sé si ustedes saben que esta frontera, aquí Juárez el Paso, es la más alta, que trafican niños, jóvenes y jovencitas. Y no están las noticias, excepto los puertos marítimos. Houston es una de las ciudades que tienen más demanda por niños tan chiquitos como 18 meses. De hecho,
creo que ya bajó la edad, 6 meses. ¿Alguien está orando por eso? ¿Alguien tiene que orar por eso? Entonces, no, creo que es el único set donde sí le pedimos al Señor, no que los mate ni los destruya. Atrápalos, Señor, agárralos, mételos tras las rejas, porque hay muy buenos ministerios en la cárcel, ¿sí o no? Para que sean salvos, para que te conozcan. Y así oramos muy específicamente. Entonces, sí, no dejamos. Mire, yo tuve un rabino, porque oramos por Israel, rabino judío mesiánico. Y él empezó a orar ahora que empezó la guerra, y ¡ah, que destruye! Pues con todo y que sea rabino, yo lo tuve que traer a un lado y decirle, no, hermano, acuérdate, aquí vamos a orar, porque vamos a orar también por los musulmanes. El hijo de Hamás, el hijo del que empezó Hamás, de lo más sanguinario que hay, su hijo se convirtió. Y ahora está dando testimonio en todo el mundo musulmán. Él tiene más influencia en el mundo musulmán que tú y yo, porque él era el hijo del líder que fundó Hamás. Entonces, oramos también por la... O sea, oramos por salvación y usamos oraciones apostólicas. Y si usted viene, casi no oramos por cosas particulares, estamos orando por la iglesia. ¿Cuál iglesia? Por todas las iglesias, por la iglesia perseguida. Si oramos por el gobierno, ¿cuál gobierno? El PRI o el PAN, no, Morena. No, por el gobierno, porque la persona que esté en la autoridad tenga sabiduría de Dios, lo guíe. Nosotros oramos por el presidente AMLO y nunca van a oír que le decimos, ese AMLO, decimos el presidente. Nos dirigimos con respeto por la investidura que él tiene, etcétera. Al último, si alguien tiene preguntas, me encantaría darles un folletito y platicar. Claro que sí, hermana. Y qué bueno este que se dice esto porque, vaya, para nomás remarcar ahí poquito, para los que no sabemos, Jamás, no es lo de la Junta Municipal de Agua, no es... es uno de los grupos terroristas más grandes, ¿no?, que hay, o el principal que está aterrorizando al mundo, así que pues vaya que es algo grande que Dios ha hecho. Dios les bendiga. Quiero hacer una pregunta al pastor Germaín, ya que Dios lo usa en esta área de servicio. Pero quiero preguntarle a él, sé que es un hombre de Dios, conozco su iglesia, su congregación. Pero quiero preguntarle a esta parte, pastor, ¿cómo hacerle? Hay una línea muy finita donde, como cristiano, llevas una vida pues en santidad, en obediencia a la palabra. Pero a veces. Lo vemos en muchos salmistas de diferentes géneros, que su vestimenta pues no más relacionada no tanto a lo que es ahora su fe, sino a un estilo de vida que antes llevaba. ¿Cómo hacerle o cómo le has hecho para no caer del otro lado o llevar a los jóvenes por la moda o por otras circunstancias, sino más bien centrarnos en lo que es la obediencia a la palabra de Dios? Pues yo creo es eso fundamentalmente. No desconectarnos del fundamento bíblico, y otro aspecto es ser guiados siempre por el Espíritu Santo. Eso es importante porque nuestro contexto actual es que se está adoptando las modas del mundo, de los cantantes del mundo. Yo creo que la iglesia tiene que seguir manteniendo eso que Dios nos ha dado a nosotros para representar a Cristo. Yo creo que la Biblia dice que somos embajadores en nombre de Cristo. Yo creo que es muy importante mantener el fundamento bíblico y ser guiados por el Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu Santo siempre va a estar en todas las áreas de nuestra vida, sin duda. Aún en la vestimenta, en cómo hablamos, en cómo tratamos a las demás personas. Eso es importante para los músicos de cualquier iglesia, los jóvenes que están empezando en el ministerio de la alabanza, que sean guiados por el Espíritu Santo, respeten a los pastores, respeten a la iglesia, se respeten a sí mismos también. La Biblia nos enseña eso, nuestros cuerpos que son templo del Espíritu Santo. Entonces es fundamental la palabra de Dios en nosotros y que el Espíritu Santo siempre nos guíe, no desconectarnos de eso, para pues, cuidar nuestra apariencia, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, y que nuestra vida se consagre y viva en santidad. Amén. Nos quedan cinco minutitos para el primer bloque. Hermana, alguien que le apoye con el micrófono. Sí, bueno. Aquí. Acá está. Pastor, los cuatro hermanos y pastores y levitas. Yo sé que, y este es para los cuatro, el que usted está o si gustan los cuatro, pero yo sé que al momento de que tú tienes un ministerio, ¿verdad? Pues seas en este caso líder de la Casa de Oración, un payasito que lleva alegría a los niños. Una persona que por gente
a la sierra y a lugares donde otras personas no van, y alguien que adora a Dios con su instrumento, con su voz, pero yo sé que a todos les puede llegar el momento donde pues no lo quieres hacerlo, donde dices, llega la prueba tan grande que tal vez te dices, no, mejor hago otra cosa, mejor hago esto, mejor me dedico a otra cosa, mejor, como en este caso, mejor los jóvenes. Entonces, ¿qué hicieron ustedes si es que les llegó esa etapa en sus vidas, ¿no? De mejor me cambio para otra cosa, esto no es lo mío, pero tú sabías que eso era lo tuyo? Entonces, ¿qué hicieron en ese momento de sus vidas? El salmista dice en el Salmo 138 que Jehová cumplirá su propósito en mí, y yo lo he aprendido cuando yo quiero hacer las cosas a mi manera. Cómo Dios trata personalmente con nosotros, Dios nos quebranta, Dios tiene que quebrantarnos, porque de otra manera no entendemos. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos la perfecta voluntad de Dios, porque es ahí donde uno reconoce que Dios merece toda la gloria, que Él merece ser proclamado. Y entonces, en ocasiones en mi vida que yo he querido hacer las cosas a mi manera, Dios trata conmigo, y entonces yo tengo que regresar a la voluntad del Señor y hacerlo como Dios quiere, cuando Él quiere y de la manera que Él dispone. Sí, me llegó, nosotros le llamamos los misioneros crisis transcultural, que todo el misionero la tiene en algún momento. Esto es porque como cambiamos de cultura, dejamos de comer como comemos en nuestros hogares, comemos cosas diferentes, hablamos otro idioma, otro dialecto, vivimos en casas diferentes. Mi último trabajo, que fue con los indígenas Pimas, no sé cómo pasó, el asunto fue que después de un culto en el pueblo de Yepachi, un pueblo mestizo, había Pimas y hay gente que habla español, y estábamos ahí, se terminó el servicio, eran como las 7 de la noche, había una tienda que tenía un teléfono y de ahí se comunicaba a todo el pueblo, y me quedaba algo retirado, estoy hablando de la sierra de Chihuahua, ¿no? O sea, que hay cerritos y todo eso para llegar a esa tienda a donde estaba en la casa de unos hermanos que me hospedaban. Entonces estaba ahí y me dio un dolor muy fuerte, tan fuerte que no supe de mí. Cuando yo ya sé de mí, porque estaba sola en la casa, estoy tirada en el piso. Y no sé cómo llegué, solo dije, Señor, tú me trajiste aquí y no me puedes dejar aquí, porque ahí hay gente que está pensando que eres un Dios grande y poderoso y no me puedes traer aquí y dejarme aquí. Recuerdo que no sé cómo llegué al lugar donde tenía que hablar por teléfono, mi pastor en el culto, mis papás, diáconos en la iglesia que estaban también en el culto, con quién me podía comunicar. Aparte que en ese año, pues todavía no había celulares, y ahí donde en este pueblo no había luz eléctrica, y pues menos celulares, no había señal. Entonces pude comunicarme con una pastora de aquí de Chihuahua, la bendigo donde quiera que esté, me pude comunicar con ella, me contestó, dijo, hija, llego en 20 minutos a la iglesia y les comunico. Cuando ellos llegan, yo ya estoy en otra, para eso yo estoy en otra casa, con otros hermanos. Se había convertido a Cristo esa familia, que eran los únicos que tenían un hotel y restaurante en el pueblo, porque estaba sobre la carretera federal que va a Sonora. Entonces ahí tenía yo una recámara que ellos habían asignado para mí, estaba ahí, y la hermana les avisó, era una crisis transcultural, llegan mis pastor y mis papás muy temprano por mí, yo ya estoy malísima, me sacan del pueblo, llego a Juárez directito a que me operen, salgo de la operación, me recupero, me dieron 2 meses de recuperación, al mes yo ya estaba dentro, otra vez de la sierra, y al poquito pasado el mes me vuelvo a sentir mal, me devuelvo, vengo otra vez al hospital, me dicen, Lorena, la operación pues funcionó en su momento, ahorita nuevamente traes quistes, y o te volvemos a operar o qué. Dije, no, yo no me puedo operar porque me están esperando los indígenas. Me devolvía y al mes me tenía que salir, me ponían medicamento y me volvía a meter a la sierra. Así estuve. Y un día venía en el camión y en Cuauhtémoc se baja una persona
una persona y hay una familia esperándola y le empiezan a gritar y la abrazan y le empiezan a decir cosas de bienvenida y me llegó y dije, ¿a mí quién me espera? Una y otra vez. Y parece que predico a los cerros. Nadie me está esperando. Y ahí voy enferma y ahí me devuelvo. Y creo que ahí dije, última vez que entro. Última vez que entro, me dije a mí misma. Entramos a la sierra pasando las estrellas, vas hacia Chi, las estrellas. Empiezo a ver algunas, ¿cómo se dice? Curvas muy peligrosas y barrancos para los dos lados. Y el camión se poncha una llanta, se hace muy feo, nos vamos para allá. Y dije, definitivamente la última vez que entro. Cuando voy viendo todo lo que va pasando, cómo la gente se va bajando en diferentes estaciones y siempre había alguien que esperaba a la gente. Y en mi mente yo decía, a mí nadie me espera. Bajé cuando me bajo del camión, en el último escalón está una niña pima que me dijo, todos los días la he estado esperando, pastor. Todos los días. Yo sabía que usted iba a volver. Y dije, Señor, cada vez voy a volver aquí hasta que los pimas se entreguen a Cristo. Quiero ver a un líder pima, Señor, a una comunidad entregada a ti. Quiero oír una oración en pima entregándose a ti. De ahí, hermano, los indígenas pimas hacen un ritual cada año. Se reúne toda la comunidad, ellos hacen una danza, se embriagan, hacen una danza, el último día sacrifican a una persona que entre ellos no saben quién va a ser, en ese momento lo deciden, lo sacrifican, realmente lo hacen pedacitos para sacrificarlo a su Dios. Cuando me hablan de esto, yo dije, tengo que entrar a Salitreras, que era un lugar alejado o entre la barranca, y predicar ahí al líder. Yo sentí una carga por este hombre llamado José Chávez, y yo soy Chávez. Entonces dije, tengo que entrar, es una urgencia. Llegué, me presenté, le di el plan de salvación, salí de ese lugar porque iba a empezar su festividad, salí, y cuando se termina la festividad, ¿a qué no saben a quién sacrifican? A José Chávez, al líder de la comunidad indígena. Pero cuando este hombre, a otro día en la mañana, eso lo hacen en la noche, en la mañana todavía no fallecía, me hablan y me dicen, pastor, es necesario que se meta porque no puede morir este hombre y está muy mal. Cuando llego y le digo, yo sé que no voy a esperar una respuesta, pero haz conmigo esta oración de fe. Este hombre, yo espero en Dios que sí haya seguido la oración de fe, y eso fue lo que pasó. ¿Cómo no entrar a los grupos indígenas? ¿Cómo no llegar con el evangelio? La palabra nos enseña, hermanos, que ahí, ¿cómo van a escuchar? ¿Cómo van a creer de la bendita palabra de Dios si no hay quien les predique? Entonces usted y yo estamos aquí diciéndole al Señor, ¿y ahora qué hago? Alcancemos cada grupo indígena, lleguemos hasta donde están con la bendita palabra del Señor. Ah, es necesario que las cadenas sean quebradas ahí donde están. Y usted y yo tenemos la tarea, la responsabilidad, el mandato de ir y predicar, ir y hacer discípulos a las naciones. Ok, wow, después de todo lo que dijo la hermana, wow, definitivamente vale la pena seguir a Cristo, vale la pena servirle. Hablabas de que cuando viene el desánimo, esa era la pregunta. Es necesario y es pertinente que el desánimo llegue a nuestras vidas. Te voy a decir por qué. Hay ahorita una tendencia mucho, y en todas las iglesias, me imagino que los pastores no van a dejar mentir y van a decir, sí, en mi iglesia ya pasó. Oye, ¿por qué ya no vino el hermano fulano de tal? No, está pasando por depresión. Y luego los hermanos, ¿cómo que por depresión? Santo Cristo, pues si somos linaje escogido. Espérate, hermano. Sí, somos linaje escogido, pero la depresión es algo que a todos nos ha llegado en algún momento. A lo mejor no lo has expresado como tal o no lo has publicado en las redes sociales, por eso nos dimos cuenta que la hermana ya no viene, porque publicó que está deprimida. Y a lo mejor no nos hemos dado cuenta, pero incluso el pastor se ha llegado a deprimir, se ha llegado a poner un poco triste, un poco cabizbajo. A lo mejor ha dicho,
híjole, el día de hoy no quiero ir a la iglesia, pero soy el pastor, ¿verdad? ¿Cómo voy a faltar? El desánimo es necesario menguar para que Jesús crezca. Es necesario menguar para que no te lleves tú la gloria, para que no pienses que es por ti, para que no pienses que es por tus fuerzas, para que no pienses que tú eres el chido. La verdad, te lo digo así, joven, si en tu casa, en tu caso, es de que te has desanimado y dices, no, ya no voy a ir porque el pastor saludó a todos, menos a mí. Oh, error. Si en tu caso ha llegado el desánimo porque dices, esto no es lo mío, ya le rasqué yo a la guitarra y nada más, no doy una con la alabanza, haz lo que hizo mi hermano, lo que hizo el hermano, el pastor Omar. Trata con otro ministerio, quizás puedes buscarlo. El detalle es de que no te quedes estancado, no te quedes ahí, no te pauses y te quedes en, bueno, te puedes pausar, pero no te quedes en stop, o sea, no te detengas totalmente, sino puedes tomar una pausa, meditar las cosas y continuar. Siempre busca de Dios en oración, siempre busca una revestidura, siempre busca del Espíritu Santo. Trata siempre de tener una constante comunicación para que ese desánimo sea de pura pasadita, se vaya yendo rápidamente. Pero te lo digo con todo cariño, todo respeto, es necesario menguar para que él crezca. Bueno, pues ya para cerrar con broche de oro, si desarrollamos desde ahorita, sobre todo tú, joven, tienes toda la vida por delante y muchas decisiones que hacer. La decisión que tomes ahorita va a afectar tu futuro, y quizá tus futuros hijos y toda tu generación. Si ahorita empiezas a desarrollar una disciplina de orar, no el domingo cuando venimos a la iglesia y el pastor ora. Pónganse de pie, vamos a orar. O a la hora de la comida, que espero que bendiga los alimentos, a lo menos, ¿verdad? Que a veces no, espero que cada comida los bendiga. Sino que sea una disciplina que voy a hablar con él, él y yo solitos. Si te levantas a las 6 porque entras a las 7 a la escuela, levántate 5 minutos antes y empieza con 5 minutos a hablar con él. Todo lo que hemos dicho, la base de todo es la oración. Cuando llega el desánimo, cuando llega el desaliento, cuando llega la enfermedad, cuando llega el divorcio o el abandono, cuando llega la muerte de un ser querido, hay algo aquí adentro que se llama depósito. Y ese depósito es como un tanque extra de gasolina, que se adquiere con dos cosas, bueno, con muchas, pero primordialmente la oración y la lectura de la palabra. Que no te acuestes ni una sola noche sin orar y no te levantes y salgas de tu casa ni un día sin orar. Orar no es necesariamente que te quedas media hora tirado en el suelo, es hablar con tu papá, te entrego mi día, Señor, perdóname, etcétera. Cuando tú tienes esa disciplina y llega el desánimo, en el desánimo nadie quiere, ¿quién quiere orar? Nadie. Y luego vienen pensamientos suicidas, no me vas a decir que no. Pero sabes una cosa, conociendo quién es nuestro Salvador, sabemos también quién es nuestro enemigo. Y el diablo te va a meter pensamientos, dice que son flechas incendiarias del maligno, te las avienta así, ¡pah! como los dardos, ¿verdad? Así los bares que tienen un... tiro al blanco. Tú eres su tiro al blanco y no va a dejar de hacerlo. Y eso que dijo, ay, pastor, no me saludó, no, pues a todos menos a mí. El diablo, y tú crees que es un pensamiento tuyo. No es un pensamiento tuyo, son los dardos incendiarios del maligno, de los que habla Efesios 6. La oración te va a fortalecer. La oración es como el que va al gimnasio. Pues cómo voy a querer levantar unas pesas de, no sé, 100 kilos si nunca voy al gimnasio. Tampoco al mes voy a levantarlos. Pero si tienes la disciplina y todos los días lo haces, chiquito, un poquito, 5 minutos, luego 6, luego 10, y así, ¿sabes una cosa? Cuando vengan los dardos incendiarios del maligno, cuando venga y te presente el Satanás, oigan, acaba de morir un jovencito, se suicidó, cristiano, ¿y dónde estábamos todos nosotros? Pero no tuvimos tal vez la disciplina, no sé los papás, ¿verdad? O él o sus amigos. Pero si tú tienes la disciplina, tú vas a tener ya el entrenamiento. La oración es la base, la oración. Algo así, rapidito, porque también me llegó la pregunta.
en el 94, 92 dije ahorita, que yo cuando me dejaron a los niños o pedí trabajar con niños, yo dije, es lo último que yo tomaría, niños para nada. Hace 7 años, casi ya 8, empecé a trabajar en las escuelas y yo iba para la universidad, yo dije, universidad preparatoria mínimo. Y Dios me llevó al kinder. Y cuando llegué a tocar la puerta del kinder, me sentí tan derrotado. Pero cuando entendí lo que es trabajar con niños, dije, todo lo que me he perdido. A veces es necesario llegar a estar en esa situación para valorar y entender lo que es el propósito de Dios en nuestras vidas. Última pregunta, ¿quién tenía el...? Sí, si nos auxilian con el micrófono. Última pregunta ya para finalizar este bloque y pues vamos a seguir ahorita con el siguiente. Mi pregunta es para los cuatro. Como pastores y evangelistas, ¿cómo lidian sobre esta generación que en el mundo nos enseñan o ya están en las escuelas sobre los feministas, la comunidad LGBT, sobre todo eso? ¿Cómo lidian ustedes con esos temas sin caer en la apostasía en la iglesia? Algo brevecito. Okay, bueno, ya... Ok, creo que ya lo tengo. Muy buena pregunta y muy, muy, muy acertada a la época realmente. La palabra nos enseña que habrá tiempos en que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Y basado en esto, yo doy un término científico, porque cuando hablamos de la palabra dicen ellos, pues sí, porque así lo dice tu Biblia. Pero cuando yo les digo, según los libros de historia, dice que estamos en el año ¿qué? ¿En qué año? 2024. No, no hay nadie aquí. ¿En qué año estamos? 2024. ¿Después de quién? De Cristo. Entonces, el nacimiento, la vida de Cristo es un acontecimiento histórico, no solamente un acontecimiento bíblico. Ok, hasta ahí estamos bien todos. Así lo hago yo. Sí, todo bien. Ok. Y la biología, hablamos de ciencia, le digo, dice que hay dos géneros, hombre y mujer y... Y la Biblia dice Adán y Eva. Yo me baso a eso. Y les digo, yo lo digo con todo cariño, con todo amor, y siempre es predicar con amor. El Evangelio son buenas noticias, es presentar las buenas nuevas de salvación. Eso es llevar el Evangelio y presentar siempre buenas noticias. El mundo está lleno de malas noticias. El mundo está lleno de todo lo que acontece, de guerra, de armas, de drogas, de tráfico. Sin fin, la lista es muy larga. Y es llevar buenas noticias y predicar del amor. No es cuestión de ir y remover lo malo, sino es cuestión de ir y llevar el antídoto, llevar lo bueno. Presentar a Cristo, la palabra siempre se va a defender sola. No hay mucho que decir que todes o que todas o que todos, o utilizar un lenguaje inclusivo. Yo no lo practico. Si algún hermano decide practicarlo para comodidad de los oyentes, yo no lo hago, no lo pienso hacer. Y siempre le he dicho a los niños, no se me confundan, y le digo a los papás, es muy fácil que ellos se confundan con lo que ven, con lo que escuchan, con lo que les enseñan hoy por hoy en la escuela. Es tu responsabilidad enseñarle las bases de la verdad. Así lo hago yo y espero que te sirva la respuesta. Sí, pues yo los amo realmente, no lidio con ellos, los amo. Mi trabajo no es hacerles saber que están mal, mi trabajo es amarlos y predicar la palabra como es. El trabajo del Espíritu Santo es redarguirles de todo pecado, así que yo hago mi trabajo, amarlos, respetarlos, aceptarlos en la iglesia, pásale, siéntate. El trabajo del Espíritu Santo es darles libertad. Y a través de Jesucristo, la palabra dice que Él vino a dar libertad al cautivo. Así como un día yo estuve cautiva en mi pecado, todos hemos sido libres de las ataduras del pecado. Y yo creo que si Dios lo hizo en el pasado, yo sé que Dios lo está haciendo nuevamente y Dios lo seguirá haciendo con todo el que entre a la iglesia. Así que yo solamente amo a toda la comunidad. Amén. Tenemos que seguir enseñando la verdad. La palabra de Dios tiene que seguirse predicando tal cual es.
no podemos consentir la manera en cómo se expresa el mundo, cómo vive el mundo, cómo piensan adoptar cosas nuevas, maneras diferentes, tergiversadas. La palabra de Dios se tiene que predicar. Primero tenemos que practicarla, vivirla y compartirla con la sabiduría, con el amor del Señor, pero siempre con esa esencia, que la verdad triunfe, que la verdad se predique. Y esa palabra del Señor va a ser la obra en los corazones, y aquí está la evidencia. Cada uno de nosotros somos la prueba contundente de que la palabra de Dios, cuando se predica la verdad, transforma vidas y transforma corazones. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Quién dice amén? Amén. Hemos sido transformados por la palabra de Dios, y yo creo, me tocó crecer en un hogar cristiano, pero el trasfondo de donde el Señor vino, un hogar disfuncional, un hogar donde se practicaban orgías, homosexualismo, perversiones tremendas, el Señor vino a transformar la casa de mis padres, de mis tíos, de mis abuelos, y ahora toda mi familia es cristiana y ahora practicamos la santidad y el temor del Señor en nuestras vidas. Entonces, la palabra de Dios se tiene que predicar, a pesar de que los tiempos van cambiando y esto va de mal en peor, o como decimos en Juárez, peor. Nosotros tenemos que seguir predicando a Jesucristo, seguir predicando la palabra de Dios, seguir practicándola y seguirla enseñando a las próximas generaciones. Hay que dejar un legado. Yo siempre digo esto. Nosotros como pastores tenemos que preparar las próximas generaciones, todos los ministerios que hay dentro de la iglesia establecidos por el Señor. Tenemos que dejar un legado a las próximas generaciones, porque cuando faltemos nosotros, ¿quién va a seguir predicando esta verdad de la palabra del Señor? Entonces, hermanos, tenemos mucho trabajo que hacer y somos responsables de este ministerio tan precioso y sagrado que el Señor nos ha entregado. Prediquemos la palabra y hagámoslo con todo nuestro corazón. Perdón, nada más para llegar, perdóname, discúlpeme. Quiero para pasarle ya, una verdad a medias siempre va a ser una mentira. Una verdad a medias siempre va a ser una mentira. Si usted trata de decir, pues es que Dios te ama así tal cual eres. Sí, la palabra de Dios dice que Dios ama a todos los pecadores, nos ama, porque si hablamos de pecadores, pues soy el primero en levantar la mano. Pero está distanciado, aborrece el pecado, él habita en la santidad, y eso lo tenemos que proyectar también en nuestros sermones. Dios ama al pecador, pero no está nada conforme con nuestra vida de pecado. Así que recuerde esto siempre, una verdad a medias va a terminar siendo una mentira. Efectivamente, esta generación, no nomás estoy hablando de la generación de los jóvenes y los niños, sino nosotros que estamos viviendo en estos años, esta generación, es una generación que busca la verdad. Toda la rebeldía que ven de todos los géneros y de todas las mentiras y de todos, no es más que porque buscan la verdad, pero no saben que la buscan. La palabra dice, como dijo el pastor, dice la verdad, hablar la verdad. Dice Juan que conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Hay veces, y el Espíritu Santo te va a guiar, si tú vas a decir, como dice 1 Corintios, no necesariamente tienes que citarlo, pero fíjate, la palabra en sí tiene un poder, nomás pronunciarla, la palabra tiene un poder, que dice Hebreos 4:12, que la palabra, dice, es como una espada de dos filos, que llega al corazón, penetra, llega hasta los huesos, hasta los tuétanos, y todo lo remueve. Muchas veces mi hijo es un pródigo, con su doctorado y toda la cosa, ¿verdad? Pero es un pródigo porque se alejó de mucho conocimiento humano. Pero hay veces que yo le digo cosas que dice la palabra sin decirle, como dice Hebreos 4:12, nomás le digo un, o proverbios que son dichos de sabiduría, y se queda así como que, algo aquí está cayendo, una espada. Ahora, no sé si conocen, lo digo públicamente porque él es un pastor y él se anuncia, lo tuvimos en Jacob. Este pastor es un joven, bueno, es un hombre, está buscando esposa, por cierto, pero él fue homosexual desde chiquito, fue homosexual y fue prostituto toda su vida. Pero ¿sabes qué? Ahora es un hombre que se ha entregado a Cristo, predica la palabra. ¿Qué fue lo que pasó? Su madre nunca lo corrió, eres un esto, eres el otro, no. Su madre le estuvo siempre diciendo la palabra. Llegaba en la madrugada después de haber trabajado toda la noche, ¿verdad? Como prostituto. Y cuando entraba a la casa, su madre lo recibía, como decías, hermano, con amor.
y profetizaba sobre él, decía, ya llegó mi evangelista, ya llegó mi pastor, y decía palabra de la Biblia, versículos sobre él. La palabra es más eficaz que una espada de dos filos. Entonces, para decirla tenemos que aprenderla. Memorízate algunos versículos y dilos, y luego con oración. ¿Qué hacía el Señor Jesús? Él era Dios. Él con haber parpadeado así, ¡pim!, ya, lo que él quería. El Señor Jesús se levantaba de madrugada. ¿Se acuerdan que los discípulos, pues, ¿dónde está? Ya se nos fue. Se levantaba de madrugada a orar. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros con esta generación o con los medios, verdad, que son hostiles a la palabra, al evangelio, no quieren oír nada, no quieren saber nada? Orar. Y ya una vez que el Señor ora, ora así todo el día, milagros y milagros, ¿verdad? Sanidades, así tú. Ora primero y vas a ver esos lugares hostiles abrirse de par en par. Bien, pues creo que hemos escuchado respuestas de preguntas que a veces no nos atrevemos a hacer. Muchas gracias a cada uno de ustedes. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la vida de cada uno de los ministerios? Gracias por dejarse usar, por enseñarnos y conocer un poco más de ustedes.